arms that once held you are ready to fight. Muy buenas a todos, queridos foristeros. Bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Rogue, aquí en la parte, bueno, de la rima fácil del Let's Play. Nos encontramos aquí paseando tranquilamente, la verdad es que está de coña. Es decir, puedes ir jugándolo y tal, pero es realmente sorprendente como si te paras un momentito y observas un poco al alrededor, la ambientación es soberbia, la verdad. Además, el cambio que pegó aquí el prota y tal, que ya se nos está volviendo templario. La coleta y tal, no sé, me gusta muchísimo el rumbo que coge todo esto. Así que bien, después de una viciada que te cagas al Bloodborne, que lo estuve esperando durante mucho tiempo, me saqué el platino, como ya visteis en Twitter. Y vamos a seguir con la historia y todo lo que acontece. Eso sí, antes, ahora que ya he vuelto a conseguir el barco, necesito hacerle unos cambios. Porque antes he visto nada más entrar en el juego... tal desbloqueado, timón de lobo desbloqueado, no sé qué desbloqueado, así bastantes cosas. Se ve que efectivamente se tenía que avanzar en la historia para luego ya poder tunearte esto como Dios manda. Ah, bueno, gracias. Siempre viene bien tener dinero en el banco, ¿no? ¿A plazo fijo o variable? Entonces, bueno, ¿qué vas a necesitar hoy? Pues no lo sé, ahora lo averiguaremos. Mejoras, imagino que no tengo una bullshit. No, efectivamente. Estaba dudando a ver si... Esto está bastante bien, la verdad. Todo lo que se mejora en esas balas de cañón, pero también la reserva, ¿ves? Mierda, ya me lo he gastado. ¡Ah! La reserva es súper importante. Es casi lo primero a mejorarse. Mira, total. Por lo que me queda, ya lo gastamos, pero apariencia. A ver, aquí. La raíz roja, grises... Joder, está guapo este. Este también, joder. Velas de élite. Velas de lobo. Hombre, están velas de lobo, ¿eh? ¡Oh! El jackdaw. Mascarón sombra negra. Joder, casi que prefiero a esta. Sirena es más fea, encima con las tetas tapadas. De arpía. Pues. Por aquí estará también el de... Morgan, nada. Mascarón de lobo. Este es bastante chulo, la verdad. Y el jackdaw. Que lo pienso si le pongo todo lo del lobo. Represento al lobo, una de Alfonso Catal Morgan, una diosa de la mitología. Sí, ¿no? Y ahí sí puede ir todo agresivo. De ébano, marfil. Pues todo de lobo no tiene por qué estar mal, la verdad. Es lo que llevo puesto ahora, ¿verdad? Lobo, 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 lobo. Vamos a probarlo. Mira que el jackdaw me parece... soberbio. Disfruté muchísimo de llevarlo, pero... llevándolo un ratete así como... como toca... bueno, como toca, como vela la historia... A ver qué tal. Esa es una buena empresa. Mascarón del lobo... y el timón. Bueno, a ver qué nos depara esto. La misión se ejecuta tomando el timón. Coño, pues sí. A River Valley.
Qué velocidad. Dios, cómo la sé. Shay Corman. El coronel nos espera en Albany. Me pregunto qué tendrá en mente para nosotros. ¿Para nosotros? Pensaba que querías contactar con Monroe. No alistarme en el ejército. En absoluto, Shay. Pero respeto las ideas del coronel y quiero hacerlas realidad. ¿Qué clase de ideas? Fronteras seguras, granjas opulentas, comercio justo. Lo necesitamos en estas malditas colonias. Mola. El barco templario. Mola bastante. Ciertamente. ¿Quieres colaborar con nosotros? Coronel Monroe es un hombre interesante. Y parece ciertamente honrado. Iremos a... Ah, todo ocurre demasiado deprisa en esta historia. A ver, primero dice... este era mi barco. Y vais se lo queda. Es que es lo mismo que cuando se lo dieron. Los barcos van y vienen y vuelan de forma que no queda nada creíble. Habría sido bastante más creíble diciendo, no, es nuestro. Tú vas a trabajar aquí fregando suelos y ya si eso, voy a reconsiderar si realmente era tuyo. ¿Sabes, coño? O algo así. O... favores, trueques, no simplemente dárselo. Vale que le salvó la vida, pero... de ahí que le den el barco, no sé. The Witcher 2 me tiene demasiado mal acostumbrado, la verdad. Historia más realista, ¿eh? Bueno, y también era más realista el Assassin's Creed 2, cuando, claro, argumentalmente, estaban 3 años desarrollando un juego. Todo el estudio de Ubisoft. Ahí se notaba bastante. Sí, esto es más una expansión, desde luego. Tampoco voy a tener que exigirle mucho algo así. Tal, mientras sea divertido, ¿no? Ah, bueno. Sano y salvo, ¿verdad? Sí, gracias a este capitán. Es un buen navío, capitán. Dios, me Norman. Encanta, Shay, por Dios. Gracias, coronel. Es que... Maestro Gist. El diseño que tiene ahora... ¿Sabes algo más sobre nuestros conspiradores y sus nuevas armas? Solo que su base de operaciones es un fuerte francés más abajo del río. Eso parece demasiado cerca, ¿no? Si los franceses han instalado un fuerte en nuestro territorio, probablemente preparen un asalto. Nueva York podría arder. ¿Viene con nosotros, maestro Cormac? Sí. Ya han muerto demasiados inocentes. ¿Puedo sugerir que mejoremos nuestro navío? El Morrigan es bueno, pero con algunas mejoras más sería imparable. Y... cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco. Me gusta eso. Sí, desde luego. Me ha leído totalmente el pensamiento. ¿Por dónde cae el puesto? Ah, bueno. Es dar una curvilla por aquí. Sí, llegar a los destinos a veces es un poco pisotear. ¿Han traído a los franceses hasta aquí? ¿Quieren ocupar el territorio? Es una incursión económica más que geográfica. Los enemigos de las colonias financian a algunos de estos rufianes. Su objetivo es debilitar a las autoridades locales. Tengo entendido que roban a civiles y ponen a la venta bienes básicos 10 veces más caros. Y lo acaban pagando los más desafortunados. Coronel. Un carro. Y usted parecían inspirados. ¿Le han echado algo al agua? ¿O al whisky? ¿Por qué dice eso, maestro Parma? Creo que Shay no ve del todo claras nuestras intenciones con el compañero. Entiendo, pero no es necesario. Solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro que prospere y alcance sus metas. Curioso. Creía que los ricos las veíais como fuentes de beneficios. No soy rico, maestro. El timón mola, El dinero es un medio para lograr un fin, y no un fin como tal. Eso ¡mola! Sería el final perfecto de una partida de cartas. El dinero se usa para lograr el fin, y no el fin como tal. ¿Qué quieres tener tú? Mucho, mucho dinero. ¿Para qué? Pobrecillo el perro aquí operado. Si habéis mirado en Twitter habréis visto que ha sufrido una operación. El pobrecillo, pues... el ojito y tal. Y ahora pues ronca plácidamente. Lo poco que puede descansar un poquito así, pobrecillo.
Me da mucha rabia que alguien tan inocente o tan bueno tenga que sufrir estas mierdas, solo por la genética. Para colgar al portador de la llave, ¿eh? Así que aquí puedo conseguir muchos materiales, ¿eh? Así que aquí puedo conseguir muchos. Ese es un aspecto buenísimo. Pero bueno de cojones, ¿eh? No, cógelo a él. Ahí. No quería arriesgarme para nada. Ya no son casacas rojas, ¿eh? Ahora son azules. Me encantaba la jugabilidad de este juego. Ya que estoy, exploro eso. No me hace el escalamiento ese automático. Joder, habría sido más cómodo. Venga, si llegas, tío. No, ah, bueno, vale. A veces si te pones a pensarlo un poco, los huevos que hay que tener para hacer esto. Escalar así. Y si una madera se suelta, el piñazo contra el suelo es... es bonito. Vale, no, no, es que no se puede pasar, ¿eh? Sí, y yo quería colarme por la puerta principal, ¿eh? Vaya ideas. A ver si aquí llega. Sí, sí que ha llegado, perfecto. No. Ay, a ver. A ver, vamos a intentar al revés. Así, es exactamente. Así. Joder, pero aquí. Ya está. Joder. Alto, pues venga, ven, ven. Venga, nos vamos a divertir. Campeón. Sí, bueno, podría coger el diamante, pero... creo que será como gritar a los cuatro vientos que ando aquí, ¿o no? Bueno. Así que hay que colgar al tío de la llave, ¿eh? Vale, primero vamos a despejar un poco el perímetro. Vamos, bien. Ha llegado. ¡Hala! Y ahora es muy importante. No me está viendo de la llave, perfecto. Bien ahí. Y ahí te vas. Aquí hay algo. Abajo. Arriba, claro. ¿Cómo se llega? Si es que no...
¿Ves? No... ¿Ves? No, no, no puede agarrarse. ¡Ahora! Joder. Venga, ahora. Vamos a ver. Vamos rápido, vamos. Déjate de polleces. Venga, 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 vamos, Shay. Bueno, tampoco se puede ser muy rápido porque mover a estos mastodontes de aquí es como paralizarse la espalda, la verdad. Ahora regresa el pollo ese. ¿Qué va por detrás? Pues aquí te espero yo. ¡Te he visto! Bueno, me tiro en la hierba. ¡Hala, ya no me ves! ¡Y sigue su patrulla! Oh. Es que no sé hasta dónde va a patrullar este, porque en teoría este ya es el último. Y luego ya empezaré a despejar el otro lado del tío de la llave. Y luego, ¡clas! Lo voy a colgar. ¡Ah, no! ¡Que ahí está el otro! ¡Coño! Era este el que yo buscaba. ¡Joder! Daba vueltas en círculos. Yo pensaba que era el otro. Venga, vamos. Vale, y ahora estos dos antes de que llegue el tío de las llaves. Está viniendo ahora. Joder. Y no puedo silbar porque van a venir los dos. Y luego es que por allí hay un montón de sitios donde colgarlo. Pero es que me van a ver, o sea, patrulla de masa mierda todavía por ahí. Es que son estos árboles, joder. Son mi objetivo para colgarle. Nah. Venga, vete ya, tío. No me obligues ahora. Vamos. Ahora. Rápido. ¡Que no cojas armas! ¡No! Es igual, voy a recoger el otro y luego ya muevo al primero que se me ha caído. Ahora. Ven aquí, rápido. Y... ahora para allá. Vale. Ahí todavía que... ¡oh, no! ¡No! Creo que ya me basta. A ver... ¡ay! ¿Ahora por dónde subo? Bien. Ya está, ya está, ya está. Bien, creo que así bastará, ¿eh? Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Arrête de gueuler, Landry. Tienes en tus manos lo que más necesito ahora mismo. Vale. Hop. Bueno, a ver. Y saquea el almacén. ¡Hop! Me encanta. No vienen. Oh, no, por favor, no me hagas daño. No, por favor. No, por favor, men. Perfecto. Ese se autoesconde solo.
A ver si de casualidad tienes darditos tú. Pa. Up. Pecador. Coño. Hala, con papi. Ping. Y por fin. Vosotros dos. ¡Hala! ¡Coño! ¡La Virgen! Venga, tú vas a tener darditos, ¿eh? ¿A que sí? No. Es que nadie usa cuerdas. Sí, dardos todos los que quieras. Darditos, decía yo. Cuerdas, coño. Ganchos. Scorpions. Get over here. Nadie tiene. Vale, venga. Ven aquí. Ninja. Perfecto. Pues sí que ha salido rentable, otro sí. ¡Qué guapo! Le pega una patada y se estampe ahí el solito contra la madera. Sí, señor. Con un par. Ese era el último que faltaba ya. Joder, lo he despejado todo, ¿eh? No he dejado títere con cabeza, o más bien dicho, títere sin perforar. ¡Hala! Otro agujerito para el cuerpo. Al final van a acabar meando por los costados. Oye, oh yeah. Venga, venga para arriba. Vámonos. Yip. Vale, hop. Bueno, ya puedo regresar al barquito. Bien, un arbolito me hace el servicio ya para salir. Por encima del muro. Con carrete de hierba debajo, no vaya a ser. Qué fuerte que puso esto, hasta contra los inocentes, ¿eh? Esto en Unity no existe, macho. Yeah. Los cazarrecompensas. ¡Lol! Claro. En teoría, Shay. Bueno, claro, sí. No soy asesino. Bueno, sí, porque me acabo de quedar un ciudadano, pero ya me entendéis. Usemos esos materiales para darle más potencia de fuego al Morrigan. Si hace un ratete que le potencie, tío. De todo. Con un mortero, ¿eh? Es un arma increíble. Sobre todo para saltar a los mejores barcos. Mira, no vale nada el mortero, aposta. Bien. Dale, dale, dale chicharra. A ver, de almacén. Sí. Ahora, mirando el mortero, me ha recordado Clash of Clans. Los defensores se echarán a temblar ante el Morrigan. Vamos a capturar fuerte.
Capitán Cormac. Sí. Está en perfecto estado, maestro Cormac. El fuerte no aguantará. Pues espero que ofrezcan algo de resistencia o será muy aburrido. Nunca anheles la batalla, maestro Beast. Aquí tenemos para todas nuestras vidas. Además, si encontramos al comandante del fuerte, los franceses se rendirán, ¿no? Cierto, es una estrategia razonable. Pero antes tendremos que agotar las defensas del fuerte. De lo contrario, atacarán como un oso herido. ¡Restregad Juanete y Juanete Mayor! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! Lobo de mar. Ahí está el fuerte. ¡Mierda! Toma por culo. ¡Buah, vaya cañones que tiene! Entre que dispara más y entre que las balas son mejor... Potencia todas las mejoras y se vuelve todo muy, muy cheto, la verdad. ¡Bim! ¡Buah! ¡Toma! ¡Hala, que le den! Sí, estoy destrozando mucho ya. Dejad que yo le robaba a ellos y todo, me acuerdo. Por ahí viene, pues venga, que venga. La música es tremenda, ¿No le estaba dando hasta ahora o qué? Putos barquitos. Joder. Tira para allá, tira para allá. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora sí que el impacto es directo, no me jodas. Ya ves si es directo. Te voy a reventar, cabrón. ¿Pero por qué no le estoy dando? ¿Qué tiene que ser? ¿Con mortero obligatoriamente? No, no tiene sentido. ¡Ahora! ¡Joder! No era la pared, era justo en la torre. ¡Hala! Juanete y Juan... Pobre Juanito. ¿En serio qué pesado eres, cazador de mierda? Uf, este es duro, Ya. Toma, cabrón. ¿Qué? ¿Te gusta mi tiro escopeta? Desgraciado. Venga. Sí. Jódeme. Mamón. Tun, 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 tun.
pienso abordarte, no, no pienso desembarcar ahí. Yo te abordo, pues listo, que eres un listo. Por ellos, coño. Por fin esto. Arriba no hay nadie, ¿no? Sí. Se me hace más cómodo este tiro que el que era la escopeta, ¿sabes? Buah, casi me lo puedo pasar así. Barco está hecho una mierda, ¿eh? Joder. Joder, con los hachazos. Nada, que voy a tener que poner la espada. Es que no se puede luchar también aquí en la escalera. ¿Qué es bajar? ¡Lol! Vale. Pues nada, acabamos antes, ¿no? Toma, coño. ¡Dios! ¡Cago en la leche! ¡A este no lo dejé vivo! ¡No lo dejé vivo! Voy a reparar mi barquito, que perdió una pestañita de esas gordas. Enviar a la flota de Corma. ¡Eh! Eso sí que estaría bien. A ver los putos cazadores ahí. No, voy a repararlo. Voy a enviar sobre todo barcos gordos. Este solo tenía 10 tripulantes. Si no mato por lo menos a un capitán y tengo que escalar arriba, no me queda el barco. Quiero que como mínimo sean tochos tochos. Vamos a mandar a los comandantes. Te has hecho polvo, ¿eh? Bueno, espada y daga. Yo por la puerta principal, hombre. Se acabó la tontería. ¡Ja! ¿Qué postillo? Yo no tenía dos katanas. Sí, ¿ves? Las que uso. Perfecto. ¡Ya! ¡Ah, Dios! Joder, joder. Va mejor luchar así que con dagas, ¿eh? Bueno, con las cuchillas ocultas, quiero decir. Los cojones me vas a pegar un tiro, tú. Estás lentao. Eso mola un huevo que saque la cuchilla oculta aunque lleve equipadas las espadas, ¿sabéis? Cuando... ¿Ves? Bueno, ahora claro. No he pillado por la espalda, así que he ido directamente con... con las dobles espadas, pero... ya me entendéis. Seguimos francotirador, ¿eh? Pues toma patada. Ya me encanta hacer eso. Vale, venga. A por el otro. Si también es otro francotirador. Desde aquí estoy viendo que llego. Fetén. Madre mía, Fetén, Fetén. ¡Yo! Las dos katanas al cogote. La música es muy buena. ¡Coño! Esto no me lo esperaba. Se reinició. Ah. O sea, me lío de matar y se reinicia. Sí. ¿Qué coño? ¿Cuánto tiempo? Estabas en una misión especial. Pues sí,
de Aquiles. Qué interesante. Como yo. Joder. No me obligues a hacerlo, Lechaser. Joder. Asesinato. Creía que era tu especialidad. Podríamos irnos de aquí. Entonces, tendría que decirles a tus hermanos que sigues vivo. Tendrás que matarme. Hey. Exactamente lo mismo que con el final de Assassin's Creed 3. ¿Habéis visto? ¡Oh! Necesito otro barril. No veo más. Si le meto un tiro ya está. A lo práctico, ¿no? Siempre has sido bueno en lo tuyo, Shay. Como usted. Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. Buen chiste. Pero desde luego no tiene nada de respeto a ese pueblo muertos, ¿eh? Nada. No lo veo. La pregunta es, ¿ellos lo habrían tenido conmigo? No. No lo habrían hecho. Esa no es muy complicada. Son dos barriles y luego un tiro, pero claro, hasta que lo sabes. Hasta que lo sabes, pues. Pim, 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 el fuerte es mío, perfecto. Joder, hay un cacho, ¿eh? Hay un buen cacho. Lechaser tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí si se enteran que sigo con vida. No hay ninguna tienda que no sea de barquito. Turn around the world. Entendedme, es que venía mucho de paso. Uy. Qué vida más perra. Entonces, ¿qué vas a necesitar hoy? No lo sé, dímelo tú. A ver. Para Morgan, no, coño. No. Quizás no. Ya. Hola, he vuelto. Mientras tú te dedicabas a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de lo más curioso. Bueno, en cualquier caso, encontré mapas y cartas que describen diversas rutas comerciales francesas. ¿Qué te parece, Gist? Creo que quizá podríamos usarlos para ayudar a la Armada Real y llenarnos los bolsillos. Guardé los mapas en tu camarote, capitán, por si quieres usarlos. ¿Qué pasa? ¿Hola? Ain. ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué cabrones! ¡Déjate estampados, coño, en mi barco! ¡Cágale en todo ya! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ese es tremendo! ¡Coño! ¿Bueno qué? ¿Vais a seguir estampando contra mi barco? ¡Mira esto cómo lo habéis dejado, tío! ¡Ya no sabe ni qué está haciendo! ¡No! ¡Oh!
Dios. What? Hey. What the fuck? Digo yo, ¿qué? ¿En serio? Digo, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando? No, en serio, hay bugs que son la hostia. Después, ¿what? Hoy es Sambuk. Y lo declaro día de fiesta mundial. Por favor. Bueno, voy a intentar ponerme el timor, pero no prometo nada. Hola. Joder. Increíble. Es que absolutamente increíble. ¡Hostia! ¡Dios! Aquí llego casi. No, más alto que con el mástil, no, pero ojo. Y todo por el barquito ese por empujarme. Mi cospotito, ¿sabes? Madre mía. Mira cómo va bajando, claro. Es que. Uf, ¡no! ¡Hostia! Estoy atrapado ahora, espera. Espera, voy a ponerme el timón. Apártate, Kist. No, por favor, déjame cogerlo, tío. No me hagas la misión ahora. Por favor, Kist, no. Quería probar de llevarlo, a ver qué pasaba, joder. Bueno, qué remedio. Pua. ¡No puedo entrar! Claro, no lo interpreta. Ah, vale, joder. Espera, sigo torcido. El juego interpreta que es. Vale. Mi flota. Aquí había uno de 100%. Es un bergantín. Nada, enviamos goletas al principio. Tira para allá. Perfecto. vale. Mola. Florida y Asón. Ocho minutos, ¿eh? Venga, tira para allá. ¡Hala! Ya está. Ya puedo. Es que creo que no puedo salir. Estoy atrapado, tío. De verdad, yo pensaba que aquí dentro guardaría el equilibrio o algo. Joder. Este mola bastante. Capitanes coloniales. Asesino oscuro también bastante. Hostia, tío. El atuendo de Versalles al completar el juego. Bastante bien. Esto es terrible. Esta mola, tío. La armadura templaria del siglo XI. Wow, tío. Matón templario también mola bastante. Maestro templario. Todas las batallas legendarias, ¿eh? Joder, hay cosas bastante chulas, Debe crearse con cuero, ballenero, fronterizo. Joder, cosas más curiosas, ¿eh? ¡Wow, el de sicario! Lo tengo porque lo desbloqueé, ¿verdad? A ver, no me lo dejaré puesto más que nada porque las secuencias... ¡Oh, sí! ¡Puf! La capa, tío. La capa es templaria, además. Nada, mejor el de sicario, tío.
Que le den. Si no se le ve la boca al hablar, mala suerte. Al menos se le verá la expresividad de los ojos. Qué guapo, por favor. ¿Quieres salir ya? ¿Cómo que no disponible? ¿Cómo no va a estar disponible el viaje rápido? ¿Estamos locos o qué? Estoy atrapado de verdad. Estoy atrapado de verdad. ¿Qué huevos? Pues nada. A ver, vamos a salir del juego. Ah, salir del Animus, sí. Y luego volver a entrar y ya está. ¡Hostia, qué guapo, tío! Joder, el sicario templario. Además, con las katanas queda de lujo. Le Chaser tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí. Pues sí, no puedo salir del Animus. Pero bueno, al menos el resto ya está solucionado. Bueno, ya está. Puto barquito este, cabrón, la que me ha liado. Bueno, ¿qué? Mientras tú te dedicabas a acabar... ¡Y dale, que sí! Yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de... Sí, acercarte. Esto, ya lo he hecho. Están los barquitos enviados, bla, 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 bla. Que sí. Vuelvo para atrás. Ahora brilla, joder. Bien, bien. Madre mía, qué alegría solo porque salgo del camarote. Si a menos hubiese sentado con 5 tías, lo entendería. ¿Dónde? Ah. A la frontera. Hay que volver a Nueva York, sí. ¡Ey! ¿Por qué no soy sicario ya? ¡Mierda! ¡No me sa... ¡Oh! No me ha guardado, coño. No me he dado cuenta. Nada más cargar. Estaba más aliviado por ver que más o menos estaba cerca. A ver si aparezco en el barco. Bueno, el barco no ha aparecido, pero... Como si lo hubiese hecho. ¡Ah! ¡Dios! Deja de subirte por todas. En ese aspecto, el Unity sí que está mejor. Que mantienes pulsado el botón y al menos no se te sube trepando por ahí a todo lo que se menea. Sicario. Yeah. Esto creo que eran desbloqueados con puntos de Uplay, si no voy mal. Las katanas, el sicario. Todo lo del Jackdaw. Si no voy mal, Joder. Es que me pueden venir a pares. Que me da igual. Increíble, absolutamente increíble, colega. Dios. Genial. Bueno, venga. Para Nueva York. Ah, vale, que ya estaba. Cierto. Ahora sí. Bueno, venga, va. ¿Para qué ir a dar la vuelta a la esquina o siquiera cambiar de calle si se puede subir por todas partes haciendo el sonoro? Demasiado épico para mi body. Ay. Vale. Que ojo, también si veo un tendero, no estaría mal guiarle por banda. La verdad. Manhattan Sur, ¿eh?
No podía faltar la hostia. Madre mía. Entonces, por aquí. Ah, no sé, se va a tener que ir por aquí todo. La única manera, ¿eh? Antes de sincronizar, tengo que quedarme con esa pieza de arriba del todo. O saltar a la paja desde arriba. También. Joder, qué caña. Bueno. Una paloma. Eso debe ser las misiones de asesinos y tal. Ve y mata tal o ve y salva tal. Ah, que ya ha acabado un texto naval. ¿Veis? Esto es lo automático que me refería. Asesinos. Toma. Va, por ahí, es igual. Ya es mío. Otra atalaya por aquí, así más o menos iremos revelando unos cuantos sitios de viaje rápido. Lo cual nos facilitará un pelín. ¡Ah, la paloma salió volando! ¡Hostia, interceptación de asesinos! O sea, pides la paloma y no se pueden comunicar. Joder, qué original. Claro, coño, ya no soy asesino. Hostia, que me cuesta cambiar el chip, por favor. Claro, ya no están las palomas mensajeras estas. En el banco, ¿eh? Todavía tengo que descubrir dónde está mi banco, ¿sabes? ¿Dónde ir a recoger la pasta? Wow, mola demasiado ir de sicario. Creo que la niebla me está tapando. A ver, si esto era para allá, tengo que saltar para allá por huevos. ¿Dónde está? ¡Oh, tío! En el edificio. Vale. Hola. Dios, cómo mola, tío. Oh, maestro. Han confirmado la información de Les Aseag. Los malhechores de la zona están cambiando sus tácticas. ¿Cuál es su plan? Su jefe ha contratado a Benjamin Franklin para que les produzca nuevas armas. Está bien custodiado. ¿Benjamin Franklin? ¿El científico? ¿Ha oído hablar de él? Bien. Está creando materiales para gasear a los habitantes. Materiales tóxicos, por lo que parece. ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades. Aunque eso también sería terrible, claro. Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer. Creo que está detrás de estos viles planes. Yo me encargo. Gracias. Joder, el símbolo templario en la braga que lleva puesta. Qué pasada. Hope, claro. Detrás de una mujer con cierta influencia.
Joder, así en gris. Parezco la muerte encarnada, ¿eh? Míralo. Además, los ojos se lo oscurecen también. Y se pone la capucha, claro, pero que no existe. ¿Lo has visto hoy? No. Lleva días sin salir de aquí. ¿Qué está haciendo Franklin? No estoy seguro, pero suena explosivo. El jefe quiere aislar a Franklin como sea. Ajá. Nadie interrumpe su trabajo. ¿Así? ¿Esto qué es? Vale. Uf, los coleccionables me aburren tanto ya. Tantísimo. Me tiene hasta las narices. Después de la Assassin's Creed 4 de conseguir el 100%. Fuera. ¿Qué es bajar, coño? Ahora. Quería cogerlo, coño. Ahora, rápido, rápido, cógelo. Uf. Perfecto. Resistance is not in your best interest. Desist. I have a clear shot. Oh, qué chetado está este tío, por favor. Joder. Es como el Unity. Nada. Y mira que estaba pulsando. Atácale, atácale, atácale. Dice, no, ¿sabes qué? Mejor me pongo un poquito más arriba de las tejas. Porque, no sé, prefiero que me apuñale por el costado, por la espalda, antes que irle de frente. Ridículo. Chicale de mierda está hecho. Se acabó. Espada y daga. A catanazos, coño. ¿Lo has visto hoy? No. Lleva días sin salir de ahí. No estoy seguro, pero era explosivo. ¡Hala! ¡You there! ¡Stop! ¡The hour rings for your death! ¡Dios! ¡Queda de lujo! Matar con este traje. ¡Hala! La has cagado, tío. ¿Dónde te quedas? ¡Dios! ¡Dios, sí! Bueno, metes con la persona inadecuada, desde luego. A ver. ¡Shay! Me alegra verte de nuevo. Tu amiga Hope me dijo que estabas fuera. Se ha quitado la máscara para hablar. Señor, venía increíble. A recoger los resultados de sus experimentos. Vaya, pero qué bien. Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo. Aquí tienes. Estaba preparándome para ir a Filadelfia y luego a Europa. Me invitaron a una conferencia en Londres. Oh, ¿no serías tan amable de informar a la señora? Sí, ¿dónde está? Pues claro. Dios, Hope. ¿Qué hacías con estos criminales? ¿Poner la ciudad patas arriba?
qué te has convertido. ¿Qué es lo que ocurre, maestro Cormac? Nada, nada. Son solo viejos recuerdos. Cuando me envían nuevos reclutas cargados de remordimientos, les digo que la forma más segura de perderlos es con pólvora. Cierto, coronel. El prototipo parece muy poderoso. Úselo con cuidado, maestro Cormac. Nuestra información indica que esta cosa puede destruir ciertos fuertes y dañar a varios enemigos al mismo tiempo. Hay una forma más sutil de usarlo. Algunas de estas granadas contienen un potente sedante. Láncelas a un grupo de gente y caerán dormidos al instante. Deberíamos probar esta nueva arma. Úsela contra esa puerta. Dios. Enloquecedora es un arco de joder, una granada enloquecedora. Qué locura. Vamos, maestro Cormac, láncelas a la puerta. Ya veo. Use estas granadas para destrozar la puerta. Buen trabajo. Joder. Buen trabajo. Creo que ya está listo para emplear esta nueva arma contra los rufianes que iban a usarla. Hay una fábrica abandonada cerca de aquí donde se oculta un peligroso veneno. Ahora mismo solo causa sueño, pero me temo que esos bandidos están destilándolo. Una fórmula más potente podría enfermar o incluso matar a casi todo Nueva York. Ese será mi primer blanco. Tenga cuidado, maestro. Estos ingredientes son muy inestables, hasta donde sabemos. Incluso mejor. Me encanta cómo lo para de decir mi maestro Cormac. Así que ahora ya puedo acceder detrás de estas cosas. Muy curioso, desde luego. Vuela a tres al mismo tiempo y duerme a no sé cuántos otros tantos. A ver qué tal. Voy a llevar una atalaya ya que estoy. Que se me desbloquee la zona. Nada, no le he dicho esa manera. Cuando algo es muy delgado, que realmente tenga la inercia de irse para allá. Si trasteo con esto, quizá pueda romper todo el sistema. Ahora veo cómo subir. Entonces aquí hay alguien para saltarme en la cabeza. Pero no lo veo, que es lo bueno, ¿sabéis? Buena idea. Mira, ahí por ejemplo se han juntado tres. No estén muy juntos, granada. Y listo, y al resto dormirlos. Oh yeah, a ver. Joder. Eso me ha dolido hasta a mí. El brazo. Coño.
ñaca. No he llegado a tiempo. ¡Pagarás por eso! No será tan fácil como creía, juntar a tres. Pensaba que en algún momento pasaría, pero no. Allí hay varios. Joder, en este juego también está bugueado el sonido cuando mata a cámara lenta. No bastaba con el primero. O sea, con Assassin's Creed 3 y 4. ¡Cuñu! Qué raca nos oye, ¿eh? Que no gaste ni una granada para pasar. Venga, granada de metralla. A ver si conseguimos juntar a varios. Y yo. ¡Calla! Pues sí, tirar un barril para crear una distracción en un punto concreto puede ser una buena idea. Vale, ahora parece que van varios. O sea, allí, coño, venid allí. Bueno. No será sencillo al final. ¿Qué estás haciendo aquí? Joder, es que al final me tenía que descubrir todo el mundo para que pueda pasar algo. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Venga, coño! ¡Uf! ¿What? Vaya cara de circunstancias que ha puesto, ¿no? Ah, pues que le den al reto, tío. Joder, yo lo he intentado. Así que...
Yo sigo lo mío, que estoy enamorado del gancho. Esto en serio no da. Tengo que salir, o seré hombre muerto. ¡Coño! ¡Hostia! Este lugar va a explotar. Sí, sí, poner delante. Bim. Chong. Pues para ganar expresividad, para algunas secuencias sí que se quita la máscara. Maravillosa, capitán. Vi el humo venir desde el Morrigan. Eso debería disuadir a los bribones. Nueva York está a salvo por ahora. Con todo respeto, coronel, hacen falta más que explosiones para deshacerse de este problema. El chico tiene razón, coronel Monroe. Sí, ¿verdad? Felicidades. Acabas de quemar a un montón de ratas de Nueva York. Soy Jack Wicks y este es William Johnson. No sé él, pero yo estoy encantado de conocerte. Yo también. Hay mucho polvo por aquí. Seguro que Sei puede contarnos sus aventuras con una pinta. La primera ronda la paga... ¡Qué morro! Gist. ¿Qué es lo que ocurre, maestro Cormac? Estoy un poco confundido. Habré respirado de ese gas. Le vendrá bien un poco de cerveza. Venga, aquí todos somos amigos. Cuidaremos de usted. El perrete. No me está lamiendo la mano, pequeñito. Campeón. Es un campeón. Bueno, a ver. Y ahora tendré que irme, que va a empezar la raid en el WoW. Y si es que no paro. Es llegar de currar como un poco, me pongo a grabar y luego ya raid. ¿Qué pasa ahora? Una manzana. No la comería ahora. ¡Epa! ¡Ay, ay! ¡Sí, señor! Que la tela no nos impide ingerir. Del coronel. Estimado maestro Cormac, le ruego que acepte mis disculpas por la brevedad de esta misiva, pero es hora de que hablemos en serio. Ha demostrado su ingenio y lealtad a la causa templaria, a pesar de sus orígenes como asesino, o quizás debido a ello. El manuscrito que buscaban los asesinos ha estado en mi posesión durante algún tiempo. Lo conseguí cuando mis hombres lo encontraron abandonado. El mismísimo gran maestre me encargó averiguar su significado, una tarea que lamento no haber completado. Lo dejo a su cargo, maestro Cormac. Confío plenamente en usted. Ahora parto rumbo al fuerte William Henry, una guarnición mal preparada y rodeada por nativos hostiles y el ejército francés. Habéis fijo que tiene el puño detrás para leer. Pero dudo que acudan. No albergo esperanza respecto al triunfo de nuestra resistencia. He dedicado mi vida al ejército británico y mi alma al padre del entendimiento. Atentamente, el coronel George Monroe. Joder. Pues nada, llamando a Curro. No lo puedo dejar aquí más que nada porque es la misión. Si salgo... No se completará todavía. Tengo que darme prisa. Vigila el puesto, Gist. El coronel está en apuros. ¿Qué quieres decir con eso? Está en el William Henry, enfrentándose a lo imposible. ¡Moved el trasero, chicos! ¡Todos a vuestros puestos!
¡Levad anclas! Disculpa la libación anterior, capitán. ¿Sabes que hace un año que nos conocimos? ¡Todo un año! Cambiaste mi vida, sí. Y a mejor... Disculpa si me he tomado la libertad de... celebrarlo sin ti. Un año. Geist, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuánto hace que sabes de mi anterior afiliación? Exacto. ¿A los asesinos, dices? Lo sabía desde hace mucho tiempo, Sei. Seré un borracho, pero no estoy ciego. ¿O acaso crees que me tragaría que habías escapado de algún circo homicida? ¿Por qué no dijiste nada? Exacto. Bueno, el coronel nos dijo que evitásemos el tema para que no influyera cuando tomases la decisión. Claro, se hicieron los locos. ¡Lol, la ballena! Tomaste la vida por puro instinto y seguiste ayudando a muchos otros. Si por mí fuera, te habría nombrado templario hace meses. ¿Y de quién depende? Monroe mencionó a un gran maestre. Ah, sí. El gran maestre del rito colonial. Os llevaríais bien, Sei. Su padre era un asesino. ¿De veras? Será una buena historia. ¿Alguna novedad del fuerte William Henry? Han rodeado la guarnición y los refuerzos se retrasan. El general Montcalm ha estado arrasando las colonias bajo órdenes del rey Luis, ¿no? Preferiría que se quedara en casa con su amante. ¿La suya o la del rey? Cualquiera, pero la del rey estaría mejor. Cierto, dicen que Madame O'Murphy es bastante encantadora. ¿Una O'Murphy en el lecho del rey francés? Me estás tomando el pelo. Pues sí, se acabó la conversación ya. ¿Por dónde anda? No, me he equivocado. Ah, vale, allí. Vale. Hala, preparado, lo dejo para la siguiente parte. Cuidaos mucho y... ya sabéis, este sicario, mola que te cagas. Hasta luego.